El pasado miércoles 1 de abril a las 20 horas, los alumnos del Centro Instructivo Musical de Mislata realizaron una audición con motivo del cierre del segundo trimestre. Alumnos de cursos elementales, de grupos avanzados y estudiantes del conservatorio fueron los protagonistas de esta audición de ensembles de percusión. Los ensembles de percusión utilizan instrumentos de percusión, básicamente, tanto como láminas, parches, timbales, etc. En todas las láminas pues, tenemos una amplia familia como marimba, vibráfono, xilófono, lira, también acompañados con batería, que es uno de los instrumentos de percusión más conocidos. Durante la audición, los alumnos tuvieron la oportunidad de demostrar ante el público lo aprendido en lo que va de curso. En total, una veintena de estudiantes interpretaron tres piezas de percusión de estilo variado para el público asistente. Los pequeños van a tocar una pieza, un pequeño arreglo de una pieza de marimba solo, arreglada para ensemble de percusión, muy facilita, adaptada a su nivel. Y los mayores van a tocar un medley de música de Michael Jackson. Y luego para finalizar la audición, va a ser algo breve, el Qué rico mambo. Y un poquito así, un poquito de fiesta para que el público se lo pase bien, en definitiva. El Centro Instructivo Musical de Mislata prepara a sus alumnos para seguir sus estudios musicales en el conservatorio que elijan. La flauta, el clarinete, los instrumentos de percusión, la guitarra o la guitarra eléctrica son algunos de los instrumentos que los estudiantes pueden escoger. Cada año el centro incorpora cursos nuevos, como es el caso del curso de batucada, que es el éxito de esta temporada. Y este año como novedad tenemos grupos de batucada, que hemos empezado ahora en 2015 y tenemos, ha sido un éxito, hemos abierto la matrícula y se han matriculado de momento 17 alumnos, que nos ha sorprendido gratamente, gente de diferentes niveles, gente que sabe música, gente que no sabe música, gente mayor, gente más joven y la verdad que ha sido bastante sorprendente. Con esta audición se cierra el ciclo de audiciones del segundo trimestre, por lo que el centro se dispone a preparar el fin de curso. Entre las actividades programadas, la Banda Sinfónica del Centro Instructivo Musical asistirá al Certamen Internacional de Música de Valencia, una de las citas más importantes del año.